Estás en la zona de La Pacheta con la información. En este momento llega la policía al lugar. Están intentando intervenir la movilización, el bloqueo que realizan los transportistas. Los detalles, Carmen Melgar. Está en este lugar, es un poquito antes de llegar a La Pacheta. Ellos están con una sola orden. ¿Cuál es ella? Es desbloquear La Pacheta, hacer además viable la zona, y en gran cantidad todas las unidades de la policía boliviana están en este lugar. Vean ustedes la gran cantidad de efectivos, en cabeza obviamente la UTOP, que es la unidad de élite encargada precisamente de estas intervenciones. Sin embargo, están todos los efectivos de la policía de todas sus unidades. Buenos días, están ustedes camino a La Pacheta. El instructivo, coronel, es desbloquear la zona. Estamos en ese propósito. Además, hacer posible de que esta vía se pueda utilizar nuevamente. Sí, estamos con esa actividad. Muy bien, coronel, gracias. Han escuchado ustedes, son los efectivos de la policía boliviana, les decía yo, que están yendo con unidad antimotines, además para poder despejar, tienen gases lacrimógenos, están en una gran cantidad de efectivos para poder hacer realidad esta orden que han recibido, para que se viabilice. Y vean ustedes lo que la cantidad de vehículos que están esperando este desbloqueo, la instrucción que tiene la policía, además con otros efectivos que están acompañando paralelamente este operativo de desbloqueo, es que inmediatamente ellos procedan a desbloquear, van a avanzar toda esta cadena de vehículos que están atrás para que además se pueda efectivizar el desbloqueo y se pueda ya utilizar esta vía que es la que conecta al interior del país. Recordemos que ya son 4 días de movilizaciones, 5 en realidad con esta jornada. Han empezado el día domingo, han empezado además el bloqueo de las vías el día lunes, y desde ayer, desde la madrugada de ayer, han bloqueado La Pacheta. Es por eso que la policía ha venido hoy con el propósito firme de desbloquear la vía y de desbloquear La Pacheta. Nosotros vamos a continuar, en minutos nada más le vamos a mostrar este operativo de desbloqueo para que puedan conocer el trabajo que está haciendo la policía boliviana de dar viabilidad. En este momento prácticamente el departamento de La Paz está aislado, no pueden salir ni llegar vehículos, no hay salidas desde la terminal de buses. Y es por ello que la policía en todas sus unidades está procediendo a este mega operativo para desbloquear La Pacheta, que es la tranca y la vía que une el departamento de La Paz con el interior del país. 4 días de aislamiento y la policía boliviana tiene el firme propósito de despejar la ruta y poder además dar inicio nuevamente a la salida de buses y a la llegada, que hasta el momento no se ha hecho posible. Ya son 5 días que estamos prácticamente aislados aquí en la ciudad de La Paz. Vean ustedes la cantidad de efectivos que ha avanzado en cuestión de minutos nada más. Ellos partieron de Samo, este lugar donde yo me encuentro, y el objetivo es llegar hasta La Pacheta. Ellos tienen gases lacrimógenos. Es toda la unidad de élite de la policía que ha venido para poder hacer realidad este operativo y poder viabilizar la ruta para que se pueda, además, la ciudad de La Paz nuevamente normalizar en sus actividades, dado que hay muchas pérdidas. El sector industrial se ha quejado de pérdidas millonarias, además de que ustedes veían el día de ayer estaban ya desabastecidos los mercados en algunos productos, por ejemplo la carne de pollo, que no solamente había encarecido su costo, sino que ya no había prácticamente en los mercados. Así que el objetivo de este operativo además es dar normalidad a la vida que tiene la gente, porque ya desde el día de ayer se empezó a sentir con mucha más fuerza las consecuencias y el impacto del bloqueo del transporte pesado. Miren ustedes, los camiones empiezan a avanzar de a poco porque la policía tiene este instructivo. Ellos desbloquean la tranca e inmediatamente esta caravana de vehículos que están varados en este lugar tienen que empezar a circular y poder salir de la ciudad de La Paz. Así están las cosas aquí en la vía que conecta con Oruro, y nosotros estamos aguardando este operativo de desbloqueo que hace la policía en una gran cantidad de efectivos que se encuentran en este lugar, Pablo. Hace un momento el señor Fidel Baptista, presidente de la Cámara de Transporte Internacional, de que esto ocurriría también en Tambo Quemado. Esas son las imágenes y se espera que no haya enfrentamientos.